días de guerra siguen en crecimiento y multiplicación. Ahora se abren nuevos días de cultos. Miércoles de discipulado a las 7 de la noche para damas, caballeros, jóvenes y niños con maestros llenos del Espíritu Santo. Maestros llenos de palabra, de pasión por el Evangelio de Jesucristo. Jueves, 7 de la noche. Jueves de intercesión, donde oramos, intercedemos y experimentamos un derramamiento del Espíritu sobrenatural. Viernes, culto de la familia, 7 de la noche. Y los domingos, de adoración, palabra y liberación, 6 de la tarde. Tú y tu familia pueden ser parte de nuestra familia en la fe. Somos una iglesia para toda la familia. Para más información de nuestros servicios o de cómo llegar al templo, comunícate a nuestras oficinas al 787-685-7758. 685-7758. Te invitan sus pastores Eddie Rivera Candelita y Glory B. Maldonado. Somos Tabernáculo en Pie de Guerra. Última hora. Ya tenemos nuestro nuevo app Candelita TV en Android y en Apple. En ambas tenemos podcast de nuestra programación radial en vivo, bloques de palabra y mucha música 24. Mucha música 24/7 en vivo. Llévanos contigo a donde quiera que estés. Búscala en Play Store o en el Apple Store como Candelita TV y listo. Una vez la descargues, es muy importante que le des donde dice permitir notificaciones para que estés al día con toda la variedad de programación. Candelita TV. Dios grande, Dios eterno, príncipe de paz. Gracias porque nos das el privilegio, la bendición de adorar tu nombre. Te pido, Dios, que la palabra que vamos a traer en esta ocasión sea de bendición a todos mis hermanos, a todos los que están conectados, expectantes de poder alimentar su corazón, de poder alimentar su espíritu. Porque, Señor, quiero darte la gloria comenzando esta programación, porque son muchas las personas que están testificándonos en comentarios, en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales, en WhatsApp, los que nos escriben, los que nos llaman a nuestra oficina en el 787-961-4877 o 685-7758. Mucha gente testificando la grandeza de tu nombre y la grandeza de lo que es declarar que en el nombre de Jesús ocurren milagros, ocurren proezas, ocurren maravillas. Y nosotros estamos esperanzados en esa palabra que tú nos das. Bendice a los que están regando la voz por amor a una vida. Bendice a los que están regando la voz por amor a un amigo, a un hermano que en esta hora necesita un toque divino de tu espíritu, que a esta hora necesita una intervención de tu gloriosa presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos y declarar vida sobre aquel que lo necesite. Señor, gracias por los que se unen, por los nuevos seguidores que han visto a bien seguir nuestro canal de YouTube, Facebook, Candelita TV, porque están encontrando palabra de vida. Esa es mi meta cada día que elaboramos, trabajamos aquí en el canal, los cortos, videos, reels, lo que sea. Nuestra meta es que a través de las redes y a través de la radio poder llevar y sembrar esperanza en los corazones. Estamos más que contentos y más que agradecidos porque ya se está reportando la gente linda de la radio con una necesidad, y tú has de suplirla, tú has de proveerla, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. 685-7758, amén, gloria al Señor ahí bajito. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Tu amigo el pastor Eddie Rivera Candelita. Usted sabe que tenemos, mira, vamos a ponerla por aquí para que se vea. Tenemos la Biblia ready, la Biblia abierta. Amén. Y
Estamos contentos, de verdad que sí, porque Dios se sigue moviendo, amén, y sigue haciendo cosas grandes a través del pueblo. Hay que pegarle donde está el marquito, para que no. Gloria al Señor, seguimos, estamos en vivo. Eso, fluye, fluye. No, más, más. Locutor, más, más hacia, más pegada al cuadro. No, no despegarla, más pegada al cuadro. Eso, 787-685-7758. Ahí. Para. Entonces, quiero que usted comparte esta transmisión. Ahí usted ve que estamos en vivo. Y quiero que usted comience a llamar. 685-7758-961-4877. Y quiero decirle algo. Usted necesita una oración. Usted tiene que llamar ahora. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día donde Dios puede hacer ese milagro posible en el nombre del Señor. Solo tienes que creer, porque para el que cree, todo es posible. Tengo una palabra que va a bendecir tu vida de forma especial, y todo aquel que se conecta va a ser de bendición. No obstante, quiero saludar a toda mi gente que está en la aplicación, amén, que está gozándose con nosotros en esta bendición. Saludamos a todos los que están conectados con nosotros. Vamos a ese video de cómo la gente puede descargar nuestra aplicación Candelita TV. Técnico que está dando que hablar. Sigue la gente descargando. Estoy contento. Anoche de madrugada, mientras meditaba y veía y trabajaba y editaba unas cositas, ¿sabe cuánto habían? A las 2 de la mañana, 60 oyendo. Mientras dormían con la aplicación, otros orando, con la adoración en vivo que sale en la cadena radial a través de la aplicación Candelita TV. ¿Usted sabe lo que son 60 personas escuchando, más 20 viendo computadora? Estamos hablando que estaban sobre casi 100 personas. Eso es una bendición a las 2 de la mañana. Así que voy a saludar a la gente que está con la aplicación. Voy para el chat luego del anuncio de cómo descargarla. Ve ahora, si estás en la radio, Play Store, Candelita TV. Y saludo a Alejandro Muñiz. Alejandro, Dios te bendiga y te lo multiplique. Alejandro envía una ofrenda de $100 por ATH Móvil para que esta cadena, para que los proyectos del reino, para que esta obra de bendición a nuestro país siga adelante cada día, cada hora, cada minuto. Adoración, palabra, información, bloque de palabra, entre todo el contenido que usted suele escuchar en esta cadena radial. Gracias a los que están colaborando con los proyectos del reino voluntariamente. Mientras estoy saludando, me están enviando por acá los muchachos y me están llegando, amén, las notificaciones de sus peticiones, de su colaboración, de todo el pueblo que está ahí conectado a través de esta bendición. Cash App, Eddie Candelita 7, ATH Móvil, Pagar a Negocio, emisora 1350 AM. Vamos con el video de cómo descargar la aplicación y regreso para que usted pueda participar en el chat interactivo de la misma. Si tiene algún saludo, de dónde me estás escuchando, dónde la descargaste, comenta en el chat, que voy para allá luego del video. Y usted está en la radio, mientras usted está manejando, usted vaya a descargar la Apple Store, Candelita TV, Play Store, Candelita TV. Luego de eso, venimos con la palabra de Dios para ti, que va a bendecir tu vida. El Salmo 40, uno de mis salmos favoritos. Y quiero que también lo hagas tuyo. Y lo declares en este momento, lo declares en este instante. Porque la palabra de Dios te va a continuar bendiciendo, te va a continuar restaurando, te va a continuar alineando al propósito que Dios tiene con tu vida. Tienes break para que vayas compartiendo esta bendición. 685-7758 para llamadas o el 961-4877. Regresamos con más. Última hora, ya tenemos nuestro nuevo app Candelita TV en Android y en Apple. En ambas tenemos podcast de nuestra programación radial en vivo, bloques de palabra y mucha música 24/7 en vivo. Llévanos contigo a donde quiera que estés. Búscala en Play Store o en el Apple Store como Candelita TV y listo. Una vez la descargues, es muy importante que le des donde dice permitir notificaciones para que estés al día con toda la variedad.
este día con toda la variedad de programación. Candelita TV. Ahí está el pueblo comunicándose con nosotros. Y vamos por aquí rápidamente a ver todo ese pueblo lindo. Oye, la gente está activa, activa. Vamos por aquí. Amén. Por aquí la gente está activa, dice por aquí. Mayra. Vamos a ver la gente por aquí. Tengo a Alexis. Alexis se conecta con nosotros. Mayra de Bayamón pide por hogar. Amén. Gloria al Señor. Tengo por aquí a... Tengo a, ya usted sabe, esa es la que edita el chat. Ada está por ahí conectada. Tengo a Carlos Montalvo desde Boston, programa, amén, usted bendiga. La descargué por iPhone. Usted bendiga, el Germán Reyes, el Handyman, gozándose ahí, amén, conectado con nosotros. El Handyman está contento y está siempre dando su semilla de fe, su aportación. Tengo aquí a Miguel Méndez, Dios te bendiga. Marieli Torres, Yurey, nos saluda el pastor y a mi familia. Saludo por aquí a Miguel Méndez, que nos saluda desde Springfield, Massachusetts, en el chat de la aplicación Candelita TV. Ernesto Santiago, pastor de la aplicación de Show, eso es Johanna, desde Pensilvania, desde Haribol, Pensilvania. Amén, Dios te bendiga mucho, Johanna. Gloria al Señor, dice desde Cataño, gloria a Dios, nos vemos ahorita. Anet nos saluda en la aplicación de Candelita TV desde Río Grande. Eso es, bueno, en Río Grande están activos con la doble porción 92.FM y también con la aplicación Candelita TV. Bueno, por aquí tengo a Keniel, Dios te bendiga, Keniel, para adelante y para el cielo. Saludo por aquí. Amén a Anet Llanos, Carlos Ramos desde Sur Carolina, me estoy gozando. A Dios sea la gloria. Tremendo. Tenemos 77, 78 en el chat. Elizabeth Rivera de Utuado pide oración por familia. Gloria a Dios. Bueno, está la gente conectada, la gente gozándose. Hay más de 50 personas ahí que están viendo. Y siento que están oyendo a través del player. Gloria a Dios por eso. Así que siga descargando. La tengo por aquí a Alex Rodríguez. Nos saluda desde Vega Baja, Puerto Rico, en el chat de la aplicación. Gloria al Señor. Bueno, por aquí nos llama Ana González. Pide oración por su hijo Miguel, por liberación y por una casa. Carmen de Toalta, por sanidad. Elizabeth nos llama en el 685-7758 o el 961-4877 y pide oración por su hijo, que está hospitalizado y lo van a intervenir. Elizabeth Rodríguez está en sintonía. Declaro, esto es algo urgente. Ve que hay necesidad y no podemos esperar ahorita. Vamos a declarar ahora, antes de traer la palabra que tengo aquí, Salmo 40. Esta madre desesperada que tiene un hijo hospitalizado con un pulmón colapsado. Y van a intervenirlo ahora. Pero declaramos que esta llamada no es en vano. Y que Dios sea glorificado a través de esta oración. ¿Cuánto lo creen? Por el poder de la palabra. Declaramos que en el nombre de Jesús. Esta madre que acaba de llamar. Y nos da esta petición de su corazón. Declaro ahora en el nombre de Jesús, Padre, ponemos este joven en tus manos, el hijo de esta mujer de Elizabeth, por el poder de la palabra. Para ti no hay nada imposible, Dios amado. Creo que a la distancia tú te manifiestas y que en el nombre de Jesús hay sanidad, hay un milagro para este muchacho. Y que la madre tenga que testificar que la oración del justo, obrando eficazmente, puede
y pudo mucho. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Y amén. 685-7758-961-4877. Dice la Biblia en el Salmo 40. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios bendiga a Eliud para expansión del reino. Me envían por aquí. Queda una semilla de fe a través de la aplicación ATH Móvil. Gracias, Eliud, por ser de bendición a que esta obra pueda continuar y esta cadena siga de, en pie de guerra. Por aquí tengo este salmo que me encanta. Salmo 40, verso 1. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ay, la paciencia. Que mucho hay que hablar de la paciencia. Pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí. Dios bendiga a Marta Cruz, que da una aportación por la aplicación. Pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí. O sea que el salmista desarrolló como ungido y hombre de Dios lo que es la paciencia, que es un fruto, que es una virtud, un regalo de ¿quién? De Dios por medio de su Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué se me hace tan difícil manifestar la paciencia o desarrollarla? Porque el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a eso. Y para que el Espíritu Santo te pueda dirigir a ser paciente y desarrollar la paciencia, hermano, usted tiene que y debe buscar y llenarse del Espíritu Santo como nunca antes. Lo voy a repetir. Si usted no busca del Espíritu Santo, si usted no intima con el Espíritu Santo, usted no va a poder desarrollar esa bendición para que pueda ser paciente. Es poderoso como el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué iluminación nos da este consejo? Sencillo. Puede pasar el tiempo que sea. Y si tú estás clara y claro y seguro que tú estás dejando eso en las manos de Dios, que son las manos correctas, pase el tiempo que pase, usted tiene que con paciencia aprender a esperar el tiempo de Dios. ¿Sabe cuántos jóvenes, cuántos ministerios, cuántos talentos, cuántas personas hoy están fríos, descuidados, su ministerio estancado, el matrimonio no le va bien por no aprender a esperar en la dirección de Dios? Y este salmo es un salmo que usted lo puede utilizar. Usted que está comenzando en estos caminos, para que no se aligere y no dejes que el desespero tome control de ti. No dejes que el desespero te controle, ni dejes que el desespero tome decisiones por ti. El desespero, cuando controla a alguien, ese alguien, esa persona, va a tomar decisiones que quizás no quiere. Pero como está desesperada, está desesperado, es lo que va a hacer. Por eso es importante nosotros ponernos en las manos de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis. Se supone que todo aquel que esté en la radio escuchándome o a través de la distancia, que ahora mismo están desesperados porque la guerra que están librando en la salud, en el matrimonio, en la familia, en el hogar, es apremiante y es muy fuerte. Se supone que usted que esté escuchando y está pasando por el desespero, usted marque el teléfono de la bendición para que nos dé su petición y nosotros al final poder orar por ti, para que se vaya el desespero, para que Dios te dé tranquilidad, para que Dios te pueda dar paz en medio de esa situación.
con desesperarte no vas a conseguir nada. Lo que puedes conseguir es fracaso. Lo que vas a poder conseguir es tomar decisiones aceleradas, a la ligera, que te pueden restar en el camino y te pueden costar mucho. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. O sea, tarde o temprano, al tiempo de Dios, Él se inclinará a vosotros. Pero tienes que esperar en Él. La vida se trata de decisiones. Decisiones que a veces son serias. Cuando usted se va a casar, eso es una decisión seria. Eso no es una decisión como que usted la toma por relajo o por salir del paso. Usted es creyente, usted se va a casar. Usted tiene que entender que es una decisión seria, que tiene que ir alineada o alineado al propósito de Dios. Si no, ya usted sabe lo que vas a cosechar, lo que usted sembró. Decisiones serias. El próximo trabajo que usted quiere recibir, que usted quiere ejecutar, que usted quiere entrar, que quiere hacer. Porque usted tiene que poner todo en una mesa y analizar, bueno, este trabajo está orando, Señor. Pero mientras tú, ¿verdad?, me contesta por este trabajo, por este empleo, déjame ver los pros y los contras. Bueno, este trabajo es perfecto, es el que estoy esperando, no me roba el tiempo de mi esposa, no me roba el tiempo de mi familia, no me quita tiempo de las cosas de Dios, no me roba tiempo en la iglesia, no me roba tiempo en la oración, no me roba tiempo, etc. Entonces usted hace un balance, ve, y usted entonces decide, porque a veces estás tan desesperado que lo primero que viene lo toma. Y yo entiendo que a veces no es fácil lo que usted vive, pero son decisiones que te pueden sumar o te pueden restar. Y tienes que entender que si tú militas en este camino, el enemigo te está velando y sabe que estás desesperado. Dios bendiga a los que están compartiendo este video. Dame la data técnico de nuestra red de Facebook para también honrarles a los que están compartiendo y regando la voz. Porque yo entiendo que están entrando muchas llamadas de gente desesperada. Tenemos pastores, evangelistas, líderes, ministros, gente de la iglesia, diáconos, servidores, controlados por el desespero hasta hoy. Y yo espero que usted, regando la voz, esta palabra pueda llegar al corazón correcto, a un terreno listo y preparado para decirle hoy al desespero: no más, no me controlas más. Si usted está pasando por esto, usted va a marcar el número de la bendición para orar por ti y Dios te entregue la victoria. 685-7758 961-4877. Entonces, usted está en una situación donde, no, pues dame ese trabajo. Entonces, coges el trabajo y el trabajo te separa de tu relación matrimonial. Ese tiempo te está separando de tu relación con el matrimonio, con la relación con tus hijos, con la relación en la iglesia, con tu relación con Dios. Tú no me digas a mí que ese trabajo te lo dio Dios. No me digas a mí que eso te lo dio Dios. Si eso que te está robando tiempo para tu matrimonio, te está robando y va para atrás tu relación con tu hijo, con tu hija, en tu oración, en el ayuno. No, tú tomaste esa puerta, entraste por el desespero. Porque la bendición que Dios da, las puertas que Dios abre y la bendición que Dios desata, no dan tristeza, sino que suman a nuestra vida gozo y alegría y bendición. Porque no viene de parte del hombre, no viene de parte de algún particular, viene de parte de Dios. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que te va a entregar y lo que le estás pidiendo. Pero Dios nos probará a ver si realmente dependemos de Él o no. Entonces, que tú vas y, Señor, mira, Él te va a probar. Probará tu fe. Él va a probarte. Tu fe será probada. A ver cómo actúas en el fin, cómo actúas en la guerra. Déjame ver qué decisión toma mi hija y mi hijo que dice que me ama. Y te prueba.
y te va a enseñar de tú a tú dónde estás parado. Por eso David, el salmista David, declaró en el Salmo 40: pacientemente espera a Jehová y se inclinó a mí. Que vino el desespero, lo arrepentí. Que vino la falta de confianza, la reprendí. Pacientemente esperé a Jehová. Paciencia. Paciencia para todo. Lo mejor que Dios hizo y que hace es un día tras del otro. No lograste hoy lo que solías o tenías agendado. Tranquilo, no era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Mañana será otro día y Dios te puede entregar la victoria. ¿Y sabes algo? La paciencia se desarrolla, obviamente, cuando intimamos con el Espíritu Santo, porque nos capacita para ser pacientes. ¿Pero sabes cómo es esto? No hay una llave maestra que te diga: vente que te voy a dar una clase para que desarrolle la paciencia. Sí te podemos dar una clase como hoy de la palabra. Sí te podemos dar una clase de la palabra. Pero por más clase que yo te dé de la palabra, yo puedo abrir, locutor, una escuela de la paciencia. Y por más escuela que yo abra, es algo que te toca a ti desarrollar. Es algo que te toca a ti manifestar. ¿Y sabes algo? La verdadera escuela para que tú seas paciente son los problemas. La escuela para que la paciencia se desarrolle son los problemas. Son las situaciones que llegan a nuestra vida, que nos sacuden el alma, nos sacuden los sentimientos arriba, wow. Nos sacuden todo nuestro ser. 685-7758. Dios bendiga a los que están a través de Cash App, Eddie Candelita 7, ayudándome y ayudando a esta cadena, seguir llevando esta palabra alrededor del mundo por la aplicación y por la cadena radial. Momentos que sacuden nuestros sentimientos, momentos que sacuden todo nuestro ser. Y es ese momento, es ese problema, esa situación, esa adversidad que nos equipa y nos desarrolla. Y esa es la escuela para que nosotros desarrollemos la paciencia. El problema, la situación, la adversidad. Cuando estamos sacudidos, cuando estamos pasando por esa situación, ahí es que la paciencia comienza a desarrollarse. Esto no viene en una cajita con Flay. Esto no viene, vuelvo y repito, puedo hacer mañana un instituto, una escuela de cómo desarrollar la paciencia y te puedo dar conocimiento. Pero hay algo que no se aprende en la escuela o en la enseñanza que tú oyes de nosotros. Hay algo que te toca aprender en el field. Hay algo que te toca a ti aprender enfrentando ese gigante, esa pelea espiritual. Te toca a ti pelearla y te toca a ti confiar. Te toca a ti esperar en Dios, que Dios haga algo. Pero a veces, escucha bien cuál es el problema de esto, y más en la guerra espiritual. 685-7758-961-4877. Oye bien cuál es el problema de usted no ser paciente. Cuando vienen guerras espirituales, cuando vienen situaciones a tu vida que sacuden tu hogar de forma terrible, usted no va a esperar a que Dios meta la mano. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted meta la mano, que usted mete el pico, que usted mete la boca, que usted, amén, usted mete sus propias fuerzas y comienza a tratar de pelear con sus propias fuerzas, con algo que le toca a Dios resolver, ejecutar y hacer o realizar. El trabajo tuyo es orar y mantener la calma, y el trabajo de Dios es obrar. El trabajo tuyo y mío es orar y creer, y el trabajo del Padre es hacer el milagro, traer la liberación a tu hogar, traer la liberación a tus hijos, traer la libertad a tu matrimonio. Pero si tú no cumples con tu rol, con tu trabajo, te vas a estancar y te vas a atrasar. El trabajo tuyo y mío es mantener la calma, aunque duela, aunque sea duro y aunque sea difícil. Tu trabajo y mi trabajo es mantener la calma.
mantenerme como el salmista David en el Salmo 40. Pacientemente, aquí estoy, en esta batalla, en esta guerra, con paciencia, con calma, con tranquilidad, esperando a que Dios haga algo en mi situación. Y cuando te susurre gente a tu oído, y cuando venga el enemigo de las almas a tratar de virarte las cosas, mentalmente hablando, para ponerte en contra del plan de Dios o turbar tu mente y tu corazón, tú lo vas a reprender y le vas a decir: estoy esperando mi tiempo, estoy esperando que Dios se manifieste y haga algo. Porque así como el Salmo 40, enemigo mentiroso, declaró David, mentiroso diablo, oye bien, te tienes que ir porque está escrito: voy a esperar con paciencia y yo sé que Dios se inclinará a mí, se inclinará a mi casa, se inclinará a mi familia, se inclinará al ministerio, se inclinará a lo que me entrego. ¿Cuándo es? No lo sé. Una cosa sí sé: que Él no miente y que Él te está probando. 685-7758-961-4877. Natanael Santiago pide oración por su madre y por Marilyn, y da una semilla, me envían por aquí a través de Cash App. Por aquí tengo a través de teléfono, nos llama Felicita desde Arroyo por sanidad. Dalia, por niña de 4 meses hospitalizada por trasplante de hígado. María Angelí, por familia. Yosira, por familia y por finanzas. 685-7758-961-4877. Llámanos, que este mensaje es para ti. Margarita de Luquillo, escuchándome la 92.NFM por salir por sus hijos. José, por él y por familia. Nos llama Yomar, restauración de matrimonio y por dirección y por un empleo. Samuel de Vega Baja, escuchándome la 92.NFM, ya que en Vega Baja llegamos también en ella. Por familia y por matrimonio y por trabajo. Gabriel de Toalte, la radio, por su madre que está entubada en intensivo para que, porque él se siente depresivo. Gabriel, él se inclinará a tu petición y va a entregarte la victoria. Pacientemente vas a esperar en Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer. 685-7758 961-4877. ¿Quién más dice? Tengo que llamar. Tengo que llamar. Tengo que llamar a la emisora para que Dios me dé la paz y pueda ayudarme a ser paciente en medio de mi situación. Voy a llamar ahora para que oren por mí, porque estoy desesperado, desesperada, y no aguanto más y no quiero cometer una locura. 685-7758 961-4877. Dios lo va a hacer, pero tienes que creer. Dios lo va a hacer, tienes que confiar. Dios lo va a hacer, tienes que mantener la calma. Dios lo va a hacer, Él lo habló, tienes que tener fe. Dios lo va a hacer, tienes que mirarlo a Él. Dios lo va a hacer, no escuche la voz del diablo. Dios lo va a hacer, no escuche la voz de tus enemigos. Dios lo va a hacer, no escuche la voz de aquellos que están en la carne y no están en la visión que tú estás. Dios lo va a hacer. Oye la palabra, medite en ella y confía en Dios, porque si Él dijo que lo haría, Él lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Decláralo ahí, Dios lo va a hacer, voy a esperar en Él. Dios me va a dar la fortaleza, me va a dar la tranquilidad. Voy a confiar en Él. Él se va a glorificar, Él se va a manifestar. José nos llama y pide oración por familia. Gloria al Señor. 685-7758 961-4877. No simplemente se va a inclinar a ti, sino que dice: oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Él te va a sacar de esa. Yo no puedo. El hombre no puede sacarte de esa condición, pero hay uno que sí puede. Estás en adicción a la droga. Eres adicto a la droga. Yo no puedo sacarte de eso, pero yo conozco a uno que sí puede sacarte de eso. De ese pozo de desesperación. De ese pozo de adicción a droga. Salmo 40, el salmista lo declaró. Él me sacó de ese lugar y me dio tranquilidad. Estás en el pozo de la depresión y del suicidio. Ahí que no puedes salir de él. Y el hombre ha tratado de ayudarte y no ha podido conseguir nada. Y te sientes de mal en peor. Yo conozco uno que sí te va a sacar de esa oscuridad. De la depresión, del suicidio, de los malos pensamientos. Se llama Jesucristo. Entrégate a Él. Deposítate en Él. Y Él se va a glorificar. Dios bendiga a Diana Hernández, que da una aportación por la aplicación de Puerto Rico de nuestro Ministerio de la Radio. Emisora 1350M de forma voluntaria. Me ven por aquí. Diana Hernández, gracias. Tengo a Marta Cruz, que también está por ahí aportando. Eliulo Loperana dice para la expansión del reino. Carla Pacheco por ATH Móvil también está por ahí. Gloria al Señor. Así que estamos más que contentos y regocijados por lo que Dios está haciendo. Dios bendiga a esta sierva de Juana Díaz en la 90.fm que pide por salud. 685-7758. Estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo. Dios es grande, Dios es bueno. El poder de Dios es real. El poder de Dios es grande. Nada ni nadie va a detener lo que el Señor hará. Vamos a orar antes de proseguir con lo que tenemos. Dios bendiga a Leonides Negrón, que está por ahí dando su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta preciosa hora, declarando vida sobre cada hermano. Yo sé que esta palabra y este consejo, más bien en tu palabra, va a quedar plasmado en los corazones. Que alguien hoy diga: no me voy a desesperar y no me voy a apresurar a tomar decisiones que me puedan costar la salvación, que me puedan separar de mi familia, que me puedan separar de lo que amo. Señor, ayúdame. Ayúdame. Decláralo. Señor, ayúdame a tomar decisiones correctas. Ayuda a este pueblo, Señor, que hoy está en comunión en la cadena radial, en la red, en la aplicación, que ahora mismo necesitan tu pronto auxilio. Sana a los enfermos, métete a ese hospital en intensivo ahora. Métete intensivo ahora a esas vidas que pidieron por sanidad, para que tú les sanes ahora y que tu nombre, Dios, sea glorificado por el poder de la palabra. Reconocemos que para ti no hay nada imposible. Pon tu mano de poder, pon tu mano sanadora. Mira a Tatiana Correa, que da también una ofrenda. Bendice a toda esta gente linda que sigue colaborando para que los proyectos de tu reino sigan adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de pacto, de promesa y de cumplimiento. Todas estas llamadas que están entrando, Padre mío, que no quieren seguir desesperadas, desesperados,
toma el control. Pon tu mano y glorifícate. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a una pequeña pausa. No se vaya nadie, porque por ahí tenemos una entrevista de algunos minutos. Amén del Señor, de lo que estábamos hablando, de una campaña evangelística en Yabucoa, en el sector Aguacate, en el parque de pelota, donde este servidor estará predicando otro año más en esta gran actividad, comenzando lo que es la Semana Santa prácticamente, donde mucha gente, ¿verdad?, no trabaja, y ha sido un éxito total esta campaña en el parque de pelota en el sector Aguacate en Yabucoa. Así que toda la información que usted necesita anotar, usted debe de buscar lápiz y papel, porque tenemos al coordinador y al pastor que está a cargo y al frente de esta gran obra y esta misión, donde la cosecha de alma ha sido muy bonita. Y si usted quiere llegar, ¿verdad?, pues usted puede llegar también ahí. Yo estaré uno de esos días y me voy a gozar grandemente. Ese martes ya está todo coordinado, todo listo, y nos vamos a gozar grandemente lo que Dios va a hacer. Ya hay gente acá que está escuchando la promoción. Pastor, ¿cuándo es que tú vas? Aquello, lo otro, voy contigo. Así que el ambiente está preparado y Dios se va a glorificar. Regresamos con eso en unos minutos luego de esta pausa con la aplicación Orden de Culto, y regresamos con el pastor que está con nosotros en el canal, que nos va a dar el teléfono donde usted puede llamar. ¿Qué número llamar? Para que le envíen el PIN, la ubicación, la entrada, es gratis. Toda esa información aquí la vas a tener en Candelita TV y la gran cadena Candelita 7. Regresamos en breve. Tabernáculo en Pie de Guerra sigue en crecimiento y multiplicación. Ahora se abren nuevos días de cultos. Miércoles de discipulado a las 7 de la noche para damas, caballeros, jóvenes y niños, con maestros llenos del Espíritu Santo. Maestros llenos de palabra, de pasión por el Evangelio de Jesucristo. Jueves, 7 de la noche. Jueves de intercesión, donde oramos, intercedemos y experimentamos un derramamiento del Espíritu sobrenatural. Viernes, culto de la familia, 7 de la noche. Y los domingos, de adoración, palabra y liberación, 6 de la tarde. Tú y tu familia pueden ser parte de nuestra familia en la fe. Somos una iglesia para toda la familia. Para más información de nuestros servicios o de cómo llegar al templo, comunícate a nuestras oficinas al 787-685-7758. 685-7758. Te invitan sus pastores Eddie Rivera Candelita y Glory B. Maldonado. Somos Tabernáculo en Pie de Guerra. Última hora. Ya tenemos nuestro nuevo app, Candelita TV, en Android y en Apple. En ambas tenemos podcast de nuestra programación radial en vivo, bloques de palabra y mucha música 24/7 en vivo. Llévanos contigo a donde quiera que estés. Búscala en Play Store o en el Apple Store como Candelita TV y listo. Una vez la descargues, es muy importante que le des donde dice permitir notificaciones, para que estés al día con toda la variedad de programación. Candelita TV. Bueno, ahí bajito, estamos contentos, estamos gozosos. Usted puede, amén, tener toda la información que vamos a tener a la mano. Le pedimos a nuestro técnico que solamente ponga, no, los logos de abajo, suscríbete, cómo la gente puede seguir colaborando, porque vamos a dar una información contundente. Así que tenemos con nosotros, amén, a este amado pastor, amigo que por estos años Dios nos ha enlazado y hemos dicho presente, ¿verdad?, en esta actividad muy bien coordinada que invierten, porque hacer estos tipos de actividades no es un gasto, es una inversión para el país, para la familia y pro almas. Cuando se trata de las almas, es como todo esto aquí. Nosotros no escatimamos, porque el resultado de lo que Dios hace es mucho mayor. Y hace falta campaña como esta, bien coordinada, que evangelice, que invite a los amigos, que rieguen la voz en el barrio, para que la gente se pueda movilizar. Y eso es muy importante, para que las almas oigan el mensaje del reino, que es lo que queremos, vidas para Cristo. Pastor, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Eddie. Bendiga a toda tu radio audiencia. Amén, pastor. Bueno, estamos contentos por tenerte un año más con nosotros en esta preciosa entrevista. ¿Cuándo es esta campaña? ¿Qué lema le han puesto? ¿Qué es lo que se espera la próxima semana?
en esta campaña evangelística en Yabucoa, en este parque de pelota. Eso es correcto. Dios te bendiga una vez más y gracias por tercer año corrido compartir con nosotros allá en Yabucoa. Nosotros en este año, una vez más, le estamos dejando la libertad que sea el Espíritu Santo del Señor el que trabaje con los ministerios que van a llevar la palabra de Dios y que lleven la palabra según el Señor los ponga en su corazón. Es el tercer año corrido y quiero hacer este paréntesis rapidito, ¿verdad? Porque quiero públicamente agradecer a mi compañero Eddie, porque desde el inicio donde nosotros comenzamos con esta visión, Eddie siempre me ha dicho que sí. Y créame que hemos visto el poder de Dios, la mano de Dios obrando en cada uno de los días que Él ha estado con nosotros y en esta visión que ha tenido la iglesia. Nosotros aquí en Yabucoa tenemos esta misión de evangelizar. Créeme que te estaba escuchando ahorita, Eddie, y tanto para las personas que no tienen a Cristo, como también para aquellas personas que conocen a Cristo, la ansiedad y la depresión se está acaparando de la gente. Fuerte, pastor. Demasiado de fuerte. Fuerte, fuerte. Hago un paréntesis en eso, porque aquí en tu iglesia, tú eres pastor de muchos años, y ha llegado la necesidad de la ansiedad y la depresión a un nivel tan alto que la gente te interrumpe el mensaje o la gente te interrumpe el culto cuando la unción se manifiesta. Y bueno, lo vimos el año pasado en Yabucoa, en ese evento. Eso es. En nuestra participación, en una, el Espíritu Santo comenzó a derramarse y uno, ¿verdad?, como hombre que se prepara, uno quería seguir en el programa que uno lleva, que se prepara, pero ese parque abarrotado de familia, lleno de jóvenes, comenzó la gente a ser libre, la gente a gritar, la gente a llorar, y se nos acercaban mientras ministramos por otro: estoy desesperado, ayúdeme. O sea, y la ansiedad y la necesidad que hay en Puerto Rico en este tema es desbordante. Es grandísimo. Es una cosa, pero sí, terrible. Así que hay que hacer el trabajo. Definitivamente. Y yo siempre me amparo esto, ¿verdad?, antes de entrar rapidito en la promoción oficial. El libro de Pedro dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y es una palabra que, aunque Pedro la dijo, pero Pedro pasó por ese momento también, igual que nosotros, porque mira que cuando Pedro negó a Jesús, llegó un momento difícil para él. Y él escribe este texto o este escrito porque él sabía lo que estaba pasando con él. Nosotros como iglesia, nosotros como congregación, vamos a tirarnos a la calle una vez más. Vamos a dar esta campaña evangelística para los amigos, pero también para aquellos que conocen al Señor Jesús. Yo sé que Dios va a tener y va a hacer grandes cosas en aquel lugar. La campaña tiene toda la coordinación y nos hemos esmerado por hacer lo mejor para el Señor. Tenemos un buen sistema de sonido, tenemos una coordinación logística de estacionamiento. El sonido es el mismo del año pasado. El mismo del año pasado. Tremendo sonido. Y va mejorado. Venimos con, ¿verdad?, con una pantalla para expresar algunos pensamientos. Y es una sorpresa que tenemos para los hermanos y amigos. Así que ya lo que falta es el momento y que llegue la fecha para nosotros hacer, ¿verdad?, la actividad y llevar a cabo, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Igualmente, ¿verdad?, esto queremos agradecer a toda el municipio de Yabucoa, la cual pues nos han brindado de muchos servicios. Tenemos, ¿verdad?, lo que es emergencia médica, la policía municipal va a estar apoyándonos en el tránsito, la policía estatal de igual manera. Tenemos también, ¿verdad?, esto, el departamento de obras públicas nos ha apoyado con muchas, ¿verdad?, utilidades que hacen falta en una actividad, ¿verdad?, en este alcance. O sea, está todo preparado. Usted solamente llega a aquel lugar, porque la ubicación del parque es bien sencilla en términos de logística para llegar. Me explico. La carretera número 3, aquí en el área este, todo el mundo sabe cuál es la carretera número 3. Es una carretera que viene desde Fajardo hasta Yabucoa. Y el parque de pelota donde va a ser la campaña va a ser justo al lado de esa carretera. O sea que si usted viene desde Fajardo, viene desde Naguabo, viene por el Expreso 53 y tiene dos opciones para salir. Y las podemos repetir. Número uno,
en la salida, ¿verdad?, del complejo Palmas del Mar, que todo el mundo conoce cuál es ese complejo y dónde está, ¿verdad?, ese peaje. Pues evidentemente en esa salida usted sale a la derecha y cae en la carretera número 3 y en 5 minutos va a llegar directamente al parque de pelota. Igualmente, si viene de Yabucoa, luego de pasar el puente enorme que hay entre Humacao y Yabucoa, usted entra al barrio Aguacate y inmediatamente se hace intersección con la número 3 y va a llegar al parque. También la promoción tiene un pin location, sabe que la persona puede identificar la promoción en el pin location y definitivamente el GPS lo va a llevar directamente a aquel lugar. Pero es bien sencillo llegar. Usted va a llegar allí, a Humacao, a Yabucoa, y ya todo el mundo sabe dónde es el parque, dónde es la campaña, porque la promoción ha sido, ¿verdad?, ¿Cómo bien se llama fuerte. El parque? El parque se llama de apellido Cintrón, okay, pero es el parque de pequeñas ligas. Parque de pequeñas ligas del barrio Aguacate. Ok. Número para cualquier información. Ahora mismo hay unos pastores que hemos estado con ellos de Allentown, Pensilvania. Y nos visitaron aquí, están de cruzada por acá, nos visitaron. Qué bueno. Y se están quedando por allá en Arroyo. Qué bueno. Bastante cerca. Y va a estar también con su familia. Y van a estar allá también compartiendo con nosotros. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes? Que es una bendición que aún pastores sí. que tienen su agenda acá predicando desde Pensilvania. Nos visitaron acá el domingo en nuestro culto. Y cómo es, me enteré. O sea que él me preguntó. Acá, yo estoy escuchando porque están conectados a la radio. O sea, para la gloria de Dios, la emisora es muy bien escuchada, 92.1 FM en esa área este. Uh-huh. Toda nuestra cadena, nuestra red, nuestra aplicación, ahora mismo que mucha gente que están ahí de Río Grande, de todos lados. Escuché que hay una campaña en Yabucoa, ¿dónde es? ¿Qué es lo que hay? Así que estamos contentos por este ambiente que está sucediendo para este magno evento evangelístico completamente gratis. Pero cualquier información adicional que pueda alguien que quiera llamar, anote esta información. Ok. El número de teléfono es el 787 el 460 6792. Repito, 787 460 6792. Y como dijo Eddie, es una gran oportunidad, incluyendo para toda aquella radioaudiencia enorme, grandísimo que hay en esta área este, en esta área sureste, ¿verdad? Que quizás se le hace imposible, como en el evento sí, llegar del acá. Aniversario, llegar acá, pues tiene una oportunidad de compartir con este ministerio el día 26 de marzo. ¿Qué día cae eso? Ese día cae martes. La campaña son dos días. Es correcto. Lunes y martes hay otros recursos invitados, pero el martes, que es el cierre en el parque, estará este servidor que están en mi YouTube preguntando. El martes estaré, ¿verdad? Yo, mi esposa, nuestro equipo de trabajo también, que me va a respaldar. Pero, pastor, no simplemente queremos dar detalles, son dos días. El lunes es una gran fiesta comenzando. Martes cerramos la campaña. ¿A qué hora la gente puede llegar a este parque para separar su silla y estar temprano allí? Porque esto se llena. Sí, mira, desde las 5:30 de la tarde ya el parque va a estar abierto. Qué bueno que trae eso a colación, Eddie. Nosotros vamos a rentar prácticamente 300 sillas. Puede traer su silla, porque a lo mejor en el momento que llegue no va a tener silla. Ajá. Pero siempre rentamos sillas para, ¿verdad?, aquellos que no pueden llegar, ¿verdad?, y se le olvida traer su silla. Tenemos 300 sillas ya rentadas para ese gran evento. Pero desde las 5:30 de la tarde ya usted puede llegar a aquel lugar. Es libre de costo, amén. Y se ubica en aquel lugar. Vamos a tenerle unas amenidades hasta el momento que va a comenzar, ¿verdad?, el culto, que va a ser a las 7 de la noche, a las 7 okay. de la noche. 7 p.m. lunes y 7 p.m. martes. Correcto. Escuche bien, los dos días a las 7 de la noche, el martes, ¿verdad?, que vamos a estar ministrando la palabra, pues también el culto a las 7 p.m. Y Dios hará cosas grandes. Vaya en busca de su milagro, vaya en busca de que Dios pueda liberarle. Usted está escuchando esta promoción, esta entrevista. Amado, usted está en el área este, ¿verdad? Principalmente esa gente de allá, de Yabucoa, de Fajardo, de Naguabo, de Ceiba, que nos escuchan. Quiero compartir contigo y invito a un amigo. Y dígale, mira, vamos a este parque, vamos para allá, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos para esta campaña. Y si usted sabe de alguien que está en depresión, en ansiedad, con pensamientos negativos, pensamientos malos, invítelo. Vente, vamos a escuchar palabra. Y yo sé que Dios se va a encargar de hacer la obra. Eddie, yo he hecho ese llamado
Y quiero aprovechar este momento para decirle a todas las vidas, todos los hermanos, llega a aquel lugar, pero invite a un amigo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo va a tomar en aquel momento y Dios va a hacer el cambio en esa vida. A mis hermanos y amigos pastores, fomente a que sus hermanos y su grey vaya a aquel lugar y que cada hermanito se traiga un inconverso. Cada hermanito se lleve un inconverso. ¿Sabe por qué? Porque esa vida que yo sé que va a llegar a Cristo, esa vida usted la va a discipular en su iglesia. Esa vida puede ser un primo, un tío, y quizás no esté asistiendo o pensaba asistir a su iglesia. Pues en ese sentido, usted puede convertirse en una persona que discipule a aquel que viene a Cristo. Pero nuestra misión es evangelizar. Nuestra visión es que, ¿verdad?, los hermanos y los amigos escuchen esta palabra, amén, y ellos puedan venir a los pies de Jesús, porque la misión nuestra es evidentemente llevar esta palabra a todo el mundo y que haga como dice la palabra del Señor: el que fuere bautizado será salvo. Así que los esperamos el lunes 25 y martes 26. El 26 va a estar nuestro hermano Candelita. El lunes va a estar nuestro, ¿verdad?, un compañero evangelista llamado Benicio Bolina. Pero este ministerio, en el cual donde nosotros estamos haciendo la promoción oficial en todo el área este y hemos, ¿verdad?, hecho la inversión, ¿verdad?, en este ministerio, nos va a acompañar por el tercer año consecutivo. Y una vez más, Eddie, gracias. Allí en aquel barrio Aguacate, donde hay mucha gente que espera a nuestro hermano Eddie, ¿verdad?, en aquel lugar, y ya todo está preparado, el ambiente está preparado, el diablo se está levantando tratando de entorpecer que se lleva a cabo, pero eso es parte de, pero aparte de eso hay otra atmósfera que se ve en la calle, ¿verdad?, donde ya la expectación espiritual ya está llegando el momento de la gran campaña evangelística en el barrio Aguacate. Y a mí me honra, ¿verdad?, que después de Dios y del Espíritu Santo sea nuestro hermano Eddie también, que esté con nosotros por tercer año consecutivo en aquel lugar. Antes de cerrar, ¿verdad?, esta entrevista dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que sí, año tras año es una explosión. Sí. Una bendición extraordinaria. Estamos a la expectativa de que algo Dios hará. Claro que incluso sí. Nuestra congregación esta semana que... llevamos ya, abrimos otro día más de servicio de intercesión de guerra, un jueves de intercesión, estamos todos los jueves orando. Qué bueno. Vamos a meter con nuestros intercedores en la ronda de clamor esta campaña para que Dios se glorifique. Entonces mañana, ¿verdad?, los jueves tenemos culto de intercesión y vamos a hacer uno de los clamores para esta campaña, para que las almas lleguen y Dios se glorifique, sane, liberte y bautice y llene a nuestros jóvenes con el Espíritu Santo. Amén. Así que, pastor, gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Nos vemos allá la semana que viene, si Dios permite. Ese martes nos vamos a gozar grandemente. Y el ambiente está preparado y lo que Dios va a hacer ya está escrito. Eso es así. Los esperamos el día 25 y el martes 26 con nuestro hermano pastor Eddie Rivera Candelita. Y una vez más, aprovecha la oportunidad de llegar a aquel lugar. Se le hace difícil llegar aquí. Vaya allí a Aguacate. Y juntos gozaremos de las grandes experiencias que el Señor dé. Dios te bendiga, Eddie. Amén. Y gracias por esta linda oportunidad. Gracias a ti, pastor. Bueno, mi amado, qué bendición. Ahí tenemos al pastor con nosotros en esta campaña extraordinaria, poderosa. Así que recuerde que usted puede llamar para oración al 961-4877. Y también no se preocupe también, ¿verdad?, que siempre nosotros, cuando llegue el día, la semana, nosotros siempre, ¿verdad?, subimos una foto nuestra, etcétera, con la información, número, para que también ayudar, ¿verdad?, y que usted pueda llegar también a esta gran bendición. La promoción va a seguir escuchando en la radio y la aplicación, porque hay una promoción pautada de toda la información de este magno evento, que se pegó en la radio y nuestra aplicación Candelita TV, para que así no se pierda nada de lo que viene en esta bendición, en esta campaña. Bueno, HR, gracias por estar con nosotros, gracias a nuestro equipo de trabajo. Tengo varias llamadas que han entrado. Voy a pedir a HR que pueda cerrar con una oración. Hoy tenemos discipulado en la palabra, escuela bíblica. No deje su niña, no deje su niño. Amén. Los maestras, las maestras están listas. Tenemos, amén, escuela bíblica. Amén. Para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras damas y caballeros. Hoy 7 de la noche. Así que dale para acá, para Tabernáculo en Pie de Guerra. Usted puede llamar al 787-685-7758 para ubicación o al 961-4877. Recuerde que son los dos números de nuestra oficina, celular y teléfono.
Por aquí tengo a Anthony HR para que lo presentes en oración. Quiere ser libre de las drogas. Nos llamó Carmen de Barceloneta en la radio 1350M por salud de su hermana que está hospitalizada. Norma de Juana Díaz en la 90.NFM por vecina con cáncer. Luis de Ponce en la 90.NFM porque se reconcilia con el Señor y quiere ser libre de la depresión. Así que qué bendición que las almas se siguen salvando. Pasamos con nuestro locutor, él hace la oración con cámara y micrófono y así nos despedimos. Hasta la próxima. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube para que sea parte de lo que es La Palabra del Estudio, una hora de transmisión en mi canal de YouTube. Lo va a encontrar. Active las notificaciones. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre por las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho, Dios mío, en cada uno de nosotros, Señor amado. Te damos la gloria, la gracia, Padre, por tu palabra maravillosa que ha sido predicada en esta hora, Dios mío, que ha sido de bendición a las vidas que están ahí en sintonía, Padre. Yo te quiero presentar a este varón, a este joven, Dios mío, que quiere ser libre ahora, Padre, de las cadenas que le atan, Dios mío, de la droga, de las cosas, Dios mío, que lo apartan de tu presencia, Padre, que lo separan, Padre, de las cosas sagradas tuyas, Señor amado. Pero nosotros sabemos que tu poder es grande, sabemos que tu poder todavía sigue vigente, Dios mío, que tu poder todavía, amén, sigue siendo maravillas en la vida del hombre, Padre, que tu brazo no se ha cortado para hacer prodigios, para hacer milagros, Dios mío, que así de la misma forma en la que tú has libertado a muchos hombres, Dios mío, aún mi vida, de esas cadenas, Padre, que nos ataban, tú lo puedes hacer también con él, yo lo declaro en esta hora. Es más, te doy gracias de antemano porque sé que lo hiciste, Dios mío, y él testificará de las cosas grandes que tú has hecho en su vida, Padre. Bendice a cada uno de los que están en el chat, Dios mío, a través de Facebook, YouTube, la aplicación Roku TV, a través de la gran cadena, para que tu palabra, Dios mío, siga tocando corazones, siga tocando las almas y las sigan libertando, Dios mío. Por el poder de tu palabra, te lo pedimos una vez más, Señor, confiando que tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Este programa fue auspiciado por Home Power Solar, Coqui Jumping PR, Galenus Group Puerto Rico, HH Distributors, VIG Mortgage y Jack Auto Sales. Guerra sigue en crecimiento y multiplicación. Ahora se abren nuevos días de cultos. Miércoles de discipulado a las 7 de la noche para damas, caballeros, jóvenes y niños con maestros llenos del Espíritu Santo. Maestros llenos de palabra, de pasión por el Evangelio de Jesucristo. Jueves, 7 de la noche. Jueves de intercesión, donde oramos, intercedemos y experimentamos un derramamiento del Espíritu sobrenatural. Viernes, culto de la familia, 7 de la noche. Y los domingos, de adoración, palabra y liberación, 6 de la tarde. Tú y tu familia pueden ser parte de nuestra familia en la fe. Somos una iglesia para toda la familia. Para más información de nuestros servicios o de cómo llegar al templo, comunícate a nuestras oficinas al 787-685-7758. 685-7758. Te invitan sus pastores, Eddie Rivera Candelita y Glory B. Maldonado. Somos Tabernáculo en pie de guerra. Última hora. Ya tenemos nuestro nuevo app Candelita TV en Android y en Apple. En ambas tenemos podcast de nuestra programación radial en vivo, bloques de palabra y mucha música 24/7 en vivo. Llévanos contigo a donde quiera que estés. Búscala en Play Store o en el Apple Store como Candelita TV y listo. Una vez la descargues, es muy importante que le des donde dice permitir notificaciones para que estés al día con toda la variedad de programación. Candelita TV. Este programa